La idea nació de la cabeza de Jordi Évole hace ya bastantes años, unos 7-8 años, ¿no? Tenía la idea de hacer un programa especial sobre la campaña electoral. Quería hacer un tratamiento de la campaña electoral poco protocolario, viendo la trastienda de cómo es una campaña por dentro, con ingredientes de humor también, ¿no? Aparte de intención política. Se fue a la cadena La Sexta a vender su proyecto. Yo no estaba por aquel entonces, pero me ha contado cómo fue la experiencia de sentarse en una sala de juntas con varios directivos, señores importantes, y cuando le dijo, enséñame tu proyecto, sacó dos folios que había impreso en la impresora de su casa, cogidos con una grapa, algo bastante mezquino, bien visto, y todo lo contrario de lo que sería el buen marketing, ¿no? Pero tuvo la habilidad suficiente como para hacer el proyecto atractivo a los ojos de aquellos directivos que acabaron apostando por él, comprándole ese especial, que desde entonces han pasado ya 7 años y lo que era un especial se ha convertido en el Salvados, que ahora ya todos conocemos. El equipo de Salvados, la totalidad del equipo de Salvados, lo compone aproximadamente unas 35 personas, dividido en diferentes departamentos: realización, postproducción, contenidos y dirección. En general es una familia bastante bien avenida, que tenemos la suerte de que todo el mundo que está allí disfruta con lo que hace, y eso se nota y te hace muy fácil el trabajo. Procuramos que haya información, entrevistas rigurosas, procuramos que los datos que se dan sean ciertos, en ese sentido todo eso es periodismo, ¿no? Pero también la puesta en escena, la actitud y el tono de Jordi, la realización, el montaje, beben de fuertes en ocasiones también cinematográficas, y el ritmo remite a programas de entretenimiento. La mezcla, la combinación de todas estas cosas es Salvados. Lo bueno de hacer Salvados es que Salvados es un programa que se ha revestido de un cierto prestigio, goza de buenos datos de audiencia y eso te da libertad. Haces el programa que tú quieres, pero también tú eres el último responsable de lo que has hecho. Para bien o para mal, salga bien o salga mal el tema que has tratado, la responsabilidad es tuya. Hay programas que han podido incomodar, lógicamente, y que por algunas personas han podido no ser muy bien recibidos, ¿no? Pero tenemos la suerte de que contamos con una cadena que, cuando vamos a visitarlos a Madrid, al Grupo A3 Media, varias veces al año, nos dan a entender que los teléfonos suenan y que si no suenan en los nuestros es porque primero han sonado los suyos y nos han hecho de pantalla, de filtro, y de alguna forma el primer golpe lo han parado ellos. Cosa que les agradezco mucho, porque si yo tuviese que hacer los programas pensando en la llamada del lunes, seguramente eso coartaría bastante la libertad a la hora de elegir los temas, ¿no? Nunca hemos recibido ninguna indicación de A3 Media, como no la recibimos en su momento de La Sexta. En esa decisión empresarial de respetar la línea editorial de La Sexta como cadena de izquierdas, que yo creo que es evidente a los ojos de todo el mundo que lo es, y cadena que se identifica con la actualidad informativa, su parrilla está lleno de magazines, de Salvados, de diferentes tipos de debates, tertulias y programas que beben de la actualidad informativa. Yo creo que A3 Media tuvo el acierto de respetar esa línea editorial, porque era la identidad de la cadena. Es muy sencillo seguir la agenda del caso de corrupción del momento, de la crisis de los refugiados del momento, ¿no? Pero es lo que todo el mundo está haciendo. La forma de crear tu propia agenda es no seguir la ajena. Cuando decidimos hacer un programa del que yo me siento especialmente orgulloso, como fue el programa que se hizo sobre el accidente del metro de Valencia, el accidente del metro de Valencia había ocurrido hacía 7 años. No estaba en ninguna agenda informativa, ¿no? Y de pronto parece que es novedoso. No has descubierto nada. La historia seguía ahí, esperando que alguien le prestase atención, ¿no? Los temas, en última instancia, los marca la dirección del programa, que soy yo y Jordi Évole. Somos quienes tenemos la última palabra de si se hace o no se hace, pero la gestación es una gestación en grupo, es una gestación en equipo. Hay un equipo de contenido muy solvente en Salvados, formado por periodistas, ¿no? Y además, postproducción, realización, producción, todo el mundo que tiene una idea que cree que puede dar lugar a un programa, la comparte con los demás, y todas las ideas se tratan por igual y se debaten. Y del debate surge qué programa queremos hacer. El buen periodismo es el que denuncia, es el que investiga, es el que descubre y es el que puede sacarle los colores, las vergüenzas a ese poder político, a ese poder económico, ¿no? No olvidemos que el periodismo en sí mismo no es un negocio, pero los periodistas dependen de grandes grupos de producción, de grandes grupos económicos, que muchas veces no están dirigidos por periodistas. Está dirigido por directivos que pretenden obtener un beneficio económico, ¿vale? Entonces, ser periodista con esos condicionantes es difícil.
pero también es muy gratificante cuando aciertas con la información y con la noticia que te justifique con la que siempre soñaste. En el periodismo no creo la objetividad y además creo y defiendo la subjetividad y la intención del periodismo.